Les contamos ahora que la Defensoría Municipal de Atención a los Niños y Adolescentes de Muna, de Parcona, atendió a una mujer y su bebé, quienes fueron expulsados de su vivienda por su actual pareja. Fue necesario comunicarse con el fiscal de prevención del delito y juntos hicieron un drástico llamado de atención a este irresponsable padre de familia, porque además no le proveía, no le entregaba alimentos a su hijo. Vamos a verlo. Tú no puedes abandonar a las personas y dejarlos expuestos, porque eso también puede constituir un delito de exposición a personas en peligro. Desconsolada lloraba esta madre de familia con su pequeño bebé de 1 año 7 meses en los brazos. El motivo fue que su hasta ahora pareja la expulsó de su domicilio, dejándola desamparada, debido a que la mujer no tiene familiares cercanos. Además, denunció que esta actitud es reiterativa y gracias a los vecinos que comunicaron a la Defensoría del Niño y Adolescente de Muna de Parcona, se dio cuenta al fiscal de prevención del delito para que intervenga. Vamos a ir al juzgado con el serenazgo para verificar la existencia de un proceso judicial. Y si hay que hacerle seguimiento y hay que proseguir con el proceso judicial, yo le voy a apoyar a hacer el proceso judicial hasta que se defina cuánto va a ser tu pena. Mientras tanto, tú te vas a comprometer a darle provisionalmente un cuarto donde puede estar tu hijo. Se informó además que el sujeto no identificó a su hijo y no le provee de alimentos, motivo por el cual el pequeño tendría anemia. Pero fue el personal de la Demuna de Parcona quien atendió a la acongojada mujer, brindándole todo el apoyo para que solicite la pensión de alimentos para su bebé. No le reconoció. El día que nació mi hijo, yo le llamé, le dije: Ernesto, ven para que le firme. Sí, sí, tiene. Yo le aseguro, me aseguro a los tres, está bien, doctor. Yo estaba trabajando en el mercado. No me ayuda ahorita nada, casi nada. Yo le pido para mí. Ya casi un año ya. A veces si le quiere, le da. A veces no me da. A veces sí me deja. No quiere que le controle nada. Yo le dije: para que me haga como mujer, para que tú me estés haciendo sufrir ahora. Yo a veces me espero por ser cansada. Señora. Nadie me ayuda, señorita. Yo no tengo apoyo de mi familia, no tengo apoyo de nadie. No, sí, yo le dije: vamos de tu mamá, no quiero ir en la mañana. Yo no tengo que ver con mi familia, señorita. Él me ayudaría. Yo le dije bien claro, ya, si no quiere estar conmigo, yo normal lo voy a pasar por mí. Se comunicó rápidamente al fiscal de prevención del delito, quien llamó drásticamente la atención al sujeto, que aparentemente no advirtió el peligro que exponía a la madre y a su bebé. Tuvieron un delito de exposición a personas en peligro. Cuando pase, usted sáquese a la comisaría, señora, para que haga una constatación policial, ¿ya? Y eso lo pasen a la Fiscalía Penal de turno, para que el señor asuma una responsabilidad, ¿ya? Porque no va a estar usted expuesta todo el tiempo a lo mismo. Agote en el diálogo. Agoten la conversación, pero no se pueden estar repitiendo estos hechos siempre. Estoy brindando el apoyo de aquí para adelante. Ya usted no va a estar sola, tiene la municipalidad de fiscal de Parcón y también tiene el Ministerio Público para atenderla. ¿Ya? Pero esto corresponde pues acá a la Fiscalía de sí, la Poder Judicial. O al Ministerio Público, como repito, si en caso pues el señor continúa dejándolos en interpelación. ¿Ya? Cuando vuelva a pasar eso, va a haber una denuncia ya contra el señor. Ya, usted me va a buscar a mí, yo la voy a asesorar y yo le voy a hacer el seguimiento de su proceso. Porque esto no se puede estar repitiendo, pues. Aquí hay un menor que se está exponiendo y esto es un tema muy delicado. ¿Por qué dejaste a tu esposa y a tu hijo en la calle? No, él tiene un poco de problemas. ¿Con problemas? ¿Pero por qué los dejaste en la calle? Con presencia de autoridades de ICA se realizó una importante reunión de trabajo para conformar el Comité de Defensa del Niño y Adolescente para evitar que muchos jóvenes incurran en actos delictivos.
Con el fin de implementar el Comité Multisectorial por los Derechos del Niño y Adolescente, el Comudena, en Parcona, las autoridades se reunieron y juntos buscan concretar acciones a través de un plan de trabajo para prevenir y dar tratamiento a los jóvenes en riesgo a cometer delitos o infringir la ley penal. Estuvieron presentes representantes de la Municipalidad Distrital, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Dirección de Salud y la Defensoría del Pueblo, entre otras autoridades. Bueno, aquí hemos visto dos puntos importantes. Uno de ellos ha sido la implementación del Comudena. Es un espacio local que dará sostenibilidad al plan operativo de prevención y tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal de Parcona 2016-2017. Es importante darle sostenibilidad, darle seguimiento, monitoreo a este instrumento de gestión y que a través de la Comudena estamos seguros que lo va a ejecutar, ¿no? Esto con la creación también de la mesa de protección que se va a implementar. Y a esta mesa están involucrados todos los que han estado presentes hoy día en esta reunión. Y el segundo punto ha sido trabajar una ficha de monitoreo que permita visualizar las actividades que se han venido desarrollando del 2016 a la fecha para poder conocer las debilidades, las fortalezas en el cumplimiento o no de estas actividades del plan operativo. Así es, ha habido mucho compromiso, todo empieza con el compromiso del señor alcalde en la implementación de este espacio local que es el Comudena y de los actores presentes, ¿no? Como ha visto, ha estado la Policía Nacional, la Diresa, la Dirección Regional de Educación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, ha estado el Poder Judicial, el presidente del SOA, entre otros. Les contamos ahora que personal de Serenazgo del distrito de Parcona brindó auxilio oportuno a una persona que resultó herida en un accidente de tránsito en la Plazuela Grau. Personal de Serenazgo en rápida acción acudió a auxiliar a una persona herida en la Plazuela Grau, donde el conductor de un auto identificado como Jaime Pupi Johnny arrolló a un señor identificado como Tito Antaya Sindulfo, de 68 años, quien resultó seriamente herido y fue conducido de inmediato al hospital, mientras que el conductor, aparentemente responsable, fue conducido a la comisaría del distrito para las indagaciones respectivas. Y conmemorando el Día de la Bandera, la comuna distrital hizo un alto a sus funciones para realizar el desfile cívico escolar, donde muchos estudiantes de diversos colegios públicos y privados participaron de forma activa. Desde aquí un agradecimiento a toda la plana directiva, docentes y por supuesto escolares. Nosotros nos vamos, lo dejamos con este informe, pero le invocamos a que continúe en nuestra programación y por supuesto a través de las redes sociales y por esta misma señal. Hasta una próxima oportunidad.
culminado. Gracias. Felicitaciones de todas las autoridades por la excelente presentación en este desfile. Señor comandante de la Policía Nacional del Perú, pido permiso para retirarlo. Continúe, hermano. Fuerte los aplausos, señoras y señores. De esta manera oficialmente ha culminado el desfile cívico escolar, autorizando así su culminación. Lo que viene en breve ya es la premiación a las instituciones ganadoras del desfile cívico escolar. Así es, agradecer de antemano a las diferentes instituciones que el día de hoy han participado en esta importante celebración, como es el desfile del 7 de junio. Agradecer a la banda de música de la institución.